Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí presente con ustedes nuevamente. El día de hoy estamos continuando con el curso Hidroponía para hortalizas de hojas y frutos, estrategias de cultivos exitosos, que lo está realizando el Instituto Nacional de Innovación Agraria de parte de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. Y el día de hoy ya tenemos la sesión número 8, la cual está titulada Manejo fitosanitario en producción de cultivos hidroponicos. El día de hoy también vamos a tener la presencia de dos expositores que nos van a abarcar justamente los dos temas principales que involucran al manejo fitosanitario. Uno de ellos va a hablar más que todo del manejo etológico, el manejo manual, el más convencional que se suele hacer. Y el segundo expositor va a hablar del control biológico y sus implicancias que también puede tener su utilidad en ello en los cultivos hidropónicos. También mencionarles que desde la semana pasada también ya se les ha hecho llegar una lista para que puedan inscribirse las personas que desean participar de nuestra sesión presencial. Voy a silenciarlos un momento. Como se les ha comentado desde el inicio, desde la primera clase, este curso está llevándose a cabo con 10 sesiones, en las cuales una de ellas va a ser de manera presencial. Sí, hemos tenido bastante acogida en el curso. En cada sesión aproximadamente, justo sacábamos ya las métricas y más o menos son entre 400 y 500 personas que nos visualizan en vivo. Las clases quedan siempre grabadas en el canal de YouTube de Linnea, la cual ahorita se está transmitiendo para que también puedan visualizarlo o alguna persona que conozcan interesada puedan visualizarlo. Entonces, la acogida es bastante alta, sin embargo, para nuestra sesión presencial, sí tenemos un límite de aforo propiamente, porque como sabrán, los módulos no es que puedan entrar muchísima gente, ¿no? Entonces, nosotros hemos dividido en 2 días que vamos a ejecutar la sesión presencial. Una de ellas va a ser el jueves 7. El jueves 7 y la segunda va a ser el martes 12 de noviembre, ambos en noviembre. Sí, ya se mandó la lista, ya están las personas inscritas. Sin embargo, en la sesión anterior se les había dicho que iba a ser la segunda fecha el lunes 11. La segunda sesión se les había dicho que iba a ser el lunes 11, pero se está pasando para que sea el martes 12. Esto por un tema acá del módulo que nosotros tenemos que habilitarlo. Entonces, mi compañero Josué Gálvez, quien también ha estado con ustedes en las sesiones anteriores, él se va a comunicar con las personas que ya se inscribieron. Nosotros hemos estado revisando la lista de las personas que se inscribieron y lo hemos cotejado con las asistencias, porque como ustedes saben, en cada sesión se ha tenido una lista de asistencia y nosotros sabemos quiénes han participado en una sesión, en 2 sesiones, en 3, en 4, en 5, en 6, hasta en 7, porque hay personas que han participado en las 7 sesiones que hemos tenido hasta el momento. Así que se le está dando prioridad a las personas que tengan más asistencia en todas las sesiones, ¿sí? Entonces, de nuestra lista, nosotros ya las tenemos, como les decimos. Mi compañero José se va a comunicar con ustedes, sea por WhatsApp o por llamada telefónica. Entonces, por favor, estén ahí al tanto de su teléfono para que podamos confirmar la asistencia. Pero las fechas ya están establecidas. Va a ser el jueves 7 de noviembre y el martes 12 de noviembre. Ambos días se van a hacer exactamente lo mismo y cada día nosotros tenemos una capacidad de 40 personas para poderlo recibir. En estos días vamos a compartirles el programa. Sin embargo, para ir adelantándoles, lo que se va a hacer es un taller práctico. Primero se les va a mostrar lo que nosotros tenemos acá en nuestro módulo de hidroponía de la sede central de Linear. Vamos a hacer un taller práctico en la cual les vamos a hacer todas las fases de la hidroponía como tal. Vamos a hacer una siembra, una práctica de una siembra, luego vamos a hacer una práctica de un primer trasplante, luego de un segundo trasplante, según su etapa fenológica, y luego también vamos a hacer la práctica de cosecha, como si estuviéramos viendo todas las etapas fenológicas en unas horas. Así que estamos preparando todo para ello.
También se les va a tomar en ese momento un examen final, porque sabemos que las personas que sobre todo han estado asistiendo a todas las sesiones ya tienen más conocimientos en ello, y en otros también nos enriquece saber cuánto estamos llegando hacia ustedes. Y finalmente también a las personas presentes se les va a entregar el certificado de participación, considerando que han participado, como habíamos hablado, en 6 sesiones, 7 sesiones, y con estas, la del día de hoy y la de la próxima semana ya serían más sesiones, ¿no? Como habíamos dicho desde el comienzo, se le está entregando certificado de participación de todo el curso para las personas que por lo menos están asistiendo al 80% de las sesiones que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, entonces eso para ir adelantándoles, como les mencionaba, ya se van a comunicar con las personas inscritas para poder confirmar. Es importante que si dan su confirmación de que pueden asistir, por favor, que sea esto cierto, porque realmente nosotros estamos solo aperturando el cupo para 40 personas. Es decir, si alguno de ustedes no puede, por favor indíquenos para poder darle el pase para otras personas, porque hay muchas más personas que desearían venir. Pues sí, deseamos que puedan confirmarnos quienes sí están 100% seguros de que pueden asistir, y nosotros con todo gusto los recibimos. Entonces, ya para dar inicio, en breve también vamos a mandar la lista de asistencia del día de hoy por el chat del Meet, y también se va a dejar fijado en la página de YouTube, ¿sí? Y ahora vamos a dar inicio con el primer expositor del día de hoy. Él es el ingeniero Manuel Ocas, que ya lo conocen de las anteriores sesiones. Él es especialista en transferencia de tecnología de nuestra dirección y también muy experto en cultivos hidropónicos, con quien estamos realizando muchos trabajos aquí en nuestro nuevo módulo. Él les va a dar la primera parte de la charla. Y luego va a continuar el biólogo Darwin Pérez, quien es experto también en control biológico en cultivos protegidos, y él nos va a compartir toda su experiencia en el tema. Primero comenzamos con Manuel. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos nuestros oyentes. Bueno, creo que hoy día estamos bastante ajustados con el tiempo, así que voy a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a esta capacitación. ¿Me confirma si se logra ver, por favor? Sí, se puede ver. Perfecto. Bueno, estimados, como ya lo dijo la ingeniera Patricia, hoy día vamos a trabajar, o les voy a compartir un poco mi experiencia en lo que es el manejo sanitario en producción de cultivos hidropónicos, ¿no? Y bueno, para iniciar quiero empezar con esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la producción de hortalizas hidropónicas? O sea, ¿de qué forma nosotros vemos que este tipo de productos sale de mejor calidad, son más saludables, tiene un mayor valor en el mercado, ¿no? Entonces, parte de eso es también por este tipo de trabajo exhaustivo que se lleva al momento de realizar los controles de plagas, ¿no? No como en lo tradicional que de repente, pues en campo abierto hay que aplicar directamente los productos químicos de acuerdo a lo que, digamos, necesita, ¿no? Para poder controlar una plaga o una incidencia de plaga ya de forma inmediata, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá o lo que queremos ver en este tipo de producción de hortalizas hidropónicas es optimizar el uso de recursos, lograr cultivos más limpios y más saludables, ¿no? Entonces, para que poder causar esto o tener esta certeza, debemos utilizar un tipo de, digamos, una forma de control de plagas que sean o que lleven a este tipo de versión o definición que estamos dando, ¿no? Que sean más limpios y más saludables. Saludables para, obviamente, para el consumidor, ¿no? En este caso, para nosotros. Maximizar la producción en poco espacio, obviamente, es una de las ventajas de hidroponía. Reducir el impacto ambiental. Esto también apoya bastante el uso mínimo de algún producto químico. Ayuda a reducir este impacto ambiental que hoy por hoy es necesario, ¿no? Es necesario tenerlo en cuenta.
Entonces, la hidroponía nos asegura una producción sana de hortalizas de buena calidad con una ocurrencia mínima o nula, ¿no? De residuos de pesticidas. Le pongo mínima porque estoy seguro que algunos de los productores en hidroponía, cuando están en un momento crítico, lo utilizan, pero no de una manera tan excesiva como si lo hacemos o si lo hacen en campo los agricultores en campo abierto. ¿Sí? Aunque hoy por hoy también ya se está utilizando esto que les voy a presentar el día de hoy en campo abierto, ¿no? Se está minimizando, se está utilizando este tipo de implementos o de metodologías para poder trabajar el control de plagas, ¿sí? Entonces, para esto yo les presento acá un manejo integrado de plagas. Me imagino que muchos de ustedes ya ha escuchado, tiene un conocimiento de qué se trata esto, ¿no? Les pregunto acá como, le pongo acá como interrogante, ¿qué es un manejo integrado de plagas? Entonces, un manejo integrado de plagas lo podemos, resumir en esto, ¿no? En una prevención, en una observación constante y aplicación, pero ¿qué? ¿Voy a aplicar directamente un producto químico? No, una aplicación de algún método de control para este tipo de plagas que podemos observar, ¿no? En nuestros cultivos, ¿correcto? Entonces, quiero empezar con esto, con la prevención. ¿A qué me refiero yo con prevenir? Entonces, en este tipo de cultivos protegidos, cultivos como la hidroponía, ¿no? Lo que se realiza a diario es siempre un monitoreo constante, ¿no? Monitoreo constante de tus cultivos. Se debe realizar, ¿no? Ejemplo, yo tengo módulos, ¿no? Como lo que hemos estado viendo, módulos hidropónicos. Lo que debo hacer es revisar de manera aleatoria entre 4 a 5 plantas, ¿no? Por cada lado en total de un módulo, ejemplo, de 360 plantas, debo revisar mínimo unas 20 plantas por tanto la parte superior y el envés de la hoja para ver o corregir o ver si es que si no tengo presencia de alguno de los insectos que les voy a presentar o que son más frecuentes en este tipo de producción, ¿no? Entonces, el manejo de plagas es una metodología que se emplea todos los procedimientos actuales en el punto de vista tanto sea económico, ecológico y toxicológico, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿para qué? Para mantener las poblaciones de los organismos nocivos en este caso nuestros insectos están afectando a nuestra planta, esta sea, ¿no? Por debajo del umbral económico. ¿A qué se refiere con el por debajo del umbral económico? O sea, se está refiriendo que si yo tengo una cierta cantidad de estos insectos que ya me afectan a un cierto porcentaje donde voy a haber perjudicado mi rentabilidad, entonces debo tomar acción, ¿no? Debo tomar acción inmediata de reducir esa población que tengo o que está infectada o que está infectando mis productos, mis cultivos en este caso. ¿Correcto? Dice, entonces, para eso debo utilizar esto de acá, un manejo integrado de plagas. ¿Correcto? Entonces, tres cositas, prevención, observación y aplicación de alguno de los métodos que se puede aplicar para prevenir o para erradicar los insectos. ¿Correcto? Miren, ve, les presento estas cuatro plagas o estos cuatro insectos, lo vamos a encontrar casi siempre en nuestros cultivos, ¿sí? Hace rato comenté una palabra importante, el monitoreo. Entonces, yo, mire, ve, acá he puesto un áfido o pulgón también conocido. ¿Qué es lo que hace este áfido? Este áfido lo primero que hace es el vuelo, hace, o sea, lo que hace es tener, una vez que él quiere colonizar, hace viajes, ¿no? Donde llega a una planta, se posa y hace un reconocimiento de que en esa área
no hay, está libre de pesticidas, no hay está limpio para que pueda, o esa planta se encuentra estresada, hay que tener en cuenta también eso. Cuando una planta se encuentra estresada, malnutrida, está fácil de poder que ese áfido es un picador chupador. Su sifón ingresa, ¿no? Su parte bucal ingresa a la pared celular de la hoja, absorbe la savia y se va alimentando. Si él llega y ve un ambiente positivo para que pueda colonizar, simplemente lo que hace es eliminar sus alas y se vuelve una áptera. ¿Y qué es lo que vuelve a hacer? Comienza a colonizar, comienza a producir toda su etapa de colonia ahí. Entonces, si yo estoy monitoreando todos los días, ¿no? Y veo un áfido que está, o un pulgón que todavía tiene alas, quiere decir que recién va a colonizar o que recién ha llegado. Entonces, puedo actuar rápidamente y puedo de repente hacer un control, ya sea mecánico, que es manual, aplastar, matarla, o simplemente también utilizando otras trampas, ¿no? Trampas etológicas, de colores, que lo voy a mencionar más adelante. La mosca blanca. La mosca blanca también es un picador chupador que, si lo dejamos que avance, colonice demasiado, lo que vamos a provocar es un estrés en la planta, una decolorización, absorbe, es este tipo de insecto lo que hace es eliminar una mielecilla que va a al final tener consecuencias ya por los desechos de esta, que se llama la fumagina, generando un hongo que va a cubrir toda la hoja o parte de la hoja que va colonizando y esta hoja va a estar imposibilitada de poder hacer fotosíntesis. Entonces nuestra planta comienza a mermar, a caer, a reducir en tamaño. El trips también es un problema en las lechugas, en las hortalizas de hoja, principalmente porque son bien pequeños. A veces no lo podemos observar y podemos ver ya los síntomas de la plaga en la hoja y podemos erradamente pensar que es una deficiencia de algún nutriente porque se comienza a tener una decoloración, ¿no? Entonces, el trips es también un transmisor de virus, entonces hay que tener en cuenta porque si transmite ese virus, la planta va a mermar en el crecimiento, en el desarrollo de esta, ¿no? Y también tenemos los comedores de hoja como plagas principales, porque ya cuando encuentra una etapa adulta, ¿no? Estas larvas, ¿no? Se alimentan de las hojas de las lechugas, ¿no? De tus hortalizas que estés produciendo, ¿sí? Y en su etapa larval, ¿no? Depende al estadio, va a hacer un daño mucho mayor, ¿no? Y entonces esto también necesitamos monitorearlo para poder tener la certeza de controlarlo a tiempo, ¿correcto? Entonces, a continuación quiero presentarles a ustedes también cada uno de los, o sea, es importante conocer los áfidos y de qué forma me generan un problema en mis cultivos, ¿correcto? En mis cultivos. Ejemplo, ¿no? Los pulgones son insectos picadores chupadores que pueden afectar gravemente los cultivos al alimentarse de la savia de las plantas y pueden causar daños directos y daños indirectos. Dentro de los daños directos que pueden causar es la reducción del crecimiento. Obviamente, si la planta ya no está traslocando los nutrientes de buena forma, ya está teniendo este tipo de problemas, el crecimiento de la planta, el desarrollo normal, se va a ver mermado. Algunas deformaciones, como la que vemos acá en la imagen de la derecha, unas hojas ya bastante, ya comienza a deformarse. ¿Por qué? Porque esta también transmite virus, ¿no? Y el virus ya afecta en el
desarrollo interno de la planta, el metabolismo interno de la planta, desarrolla, realiza un metabolismo totalmente diferente y como consecuencia podemos tener una lechuga ya deformada, ¿no? Si es lechuga, ¿no? En este caso, y a la vez obviamente que va a perder la calidad del producto, ¿no? Nos va a hacer perder la calidad. Entonces, y como daños indirectos, tenemos la transmisión de virus, ¿no? La producción de melecía también, pero en menor cantidad que la mosca blanca, ¿sí? También produce esta melecía, la cual puede atraer a otros insectos o a alimentarse de esta melecía. ¿Y cómo se produce esta melecía? Simplemente es el deceso, ¿no? En los desechos de del pulgón, ¿no? Lo que realiza o lo que hace que toda esa melecía se quede en la hoja y comience a formar pues un hongo que es la fumagina, ¿sí? Entonces, esta picadura que realiza el insecto a la hoja daña las paredes de la célula en este caso de la lechuga, como estamos viendo, y tendríamos como consecuencia todo lo mencionado anteriormente, ¿sí? ¿Y por qué les pongo el ciclo de vida del pulgón o de los áfidos? Les pongo esto porque es necesario tenerlo en cuenta, justo por eso le decía, ¿no? Si es un alado como este, es un colonizador, es el cultivo huésped alado. O sea, él es el que va a buscar un cultivo donde pueda colonizar. Apenas llega, ¿qué hace? Se elimina las alas y comienza a comenzar a su ciclo, ¿no? Su ciclo de vida. Y comienza a tener, pues, en este caso, los hijos, ¿no? De una manera que pequeños, obviamente que el daño va a ser menor, pero son la cantidad de insectos que puede dar una hembra, es tan alto que puede colonizar fácilmente y el estadio es demasiado corto. Por lo tanto, entonces, esta reproducción puede ser, en una semana puedes tener una afectación muy grave si dejas de monitorear. Por eso en este tipo de cultivos lo que se hace es el monitoreo diario, ¿sí? Hay que monitorear diario nuestros cultivos para ver si hay presencia de estos insectos, de cualquiera de los que he mencionado anteriormente. El monitoreo puede ser de manera simplemente visual, pero también podemos utilizar alguna lupa, ¿sí? Para poder tener la claridad y certeza de poder estar conscientes de que este insecto no esté coloniz ya haya colonizado nuestras plantas, ¿correcto? Entonces, acá también les menciono lo que es la mosca blanca. Importante, importante con la mosca blanca porque también nos daña, nos realiza un daño directo y daños indirectos. Sí, pero lo más importante de esto es tener en cuenta el ciclo biológico de la mosca blanca. Miren, la mosca blanca, a diferencia del pulgón, es todavía al primer estadio es un huevecillo, ¿sí? Luego ya comienza a tener las larvas. Miren, cuando ustedes han notado, me imagino, en su casa, ustedes van y mueven su plantita, ¿no? Sus lechugas, lo que sea, ya encuentran ustedes, ya no ven estos estadillos, lo que ustedes ven es la mosca blanca ya volando, ¿no? O sea, ya está en su etapa adulta, ¿correcto? Entonces, esa mosca blanca, si no lo monitoreamos o no realizamos ese monitoreo, lo que vamos a ocurrir es que ya una vez que haya colonizado, puede ser que ya esta mosca, cuando ya lo tengamos o lo podamos observar, ya es porque ya tiene varios estadios, varios ciclos de vida acá, ¿no? Ya puso los huevecillos, ya hizo todo un ciclo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de desarrollo desde huevo hasta adulto de la mosca blanca? Está entre 28 a 30 días, ¿no? Y también, obviamente, se va a ver favorecido
por temperaturas. La temperatura ideal para que, o óptima para que esta mosca se pueda desarrollar fácilmente en sus cultivos es entre 25 a 30 grados. Entonces, a esa temperatura, tengan por seguro que esta mosquita es muy invasiva, va a estar siempre complicando ahí los cultivos, ¿sí? Entonces, miren, cuando se alimenta esta mosca blanca, pues lo que hace es eliminar mielecilla, pero a la vez puede, está cubierta, cubre sus alas con unas cubiertas de color blanco. Ese color blanco es parte de la mielecilla que elimina y que al pasar de los días lo que va a ocurrir es que perdón, hay una interferencia creo por ahí. Ya está, no te preocupes. Ok, perdón, perdón, chicos, se me fue la. Ya, entonces, esta hojita, ejemplo, si fuera una hoja de lechuga, ¿no? Una hoja de tomate o de la planta que ustedes tengan, va a comenzar a aparecer esto de acá. Ustedes dicen, es un hongo. Claro, es un hongo producido, pero a partir de la mielecilla de esta mosca blanca, a la cual se va a llamar fumagina. Y si no hacemos nada, lo que va a hacer es cubrir toda la hoja y la hoja y ya no va a poder hacer fotosíntesis, ¿correcto? Ingeniero, ¿y con qué lo puedo yo, si no, si es de manera casera, ¿no? Si yo tengo una planta de ají en mi casa, una planta de tomate, ¿no? No es de manera producción masiva, lo que puedo hacer es lavarla o echarle jabón potásico, pero diferente, no, de repente no tenga, lo que puedo hacer es agua con ace. Agua con ace, diluimos un poquito en 1 litro de agua, una pizca de ace que haga un poquito de la base y lo lavamos las hojitas lo lavamos y vamos eliminando o descubriendo esta fumagina. ¿Correcto? De manera casera, ¿va? De manera casera. Entonces, por ahí podemos hacer eso, ¿sí? Perfecto. Y dígame, ¿y entonces cómo hago para controlar o repeler esto? Si estamos viendo casi todos los insectos que tenemos acá son picadores chupadores, ¿no? Picadores chupadores. Entonces, al final les voy a dar más o menos cómo yo en lo personal lo trabajo para tener este control en mis cultivos, ¿ya? En los cultivos, ¿correcto? Entonces, por ahí va lo que es la mosca blanca. Acá tenemos los thrips. Miren, ve, los thrips son pequeñitos de manera adulta. Acá está ya con un zoom, ¿no? Pero de manera adulta, este es el adulto, la última estadio, ¿no? Huevecillo, ninfa 1, ninfa 2 y el adulto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer o qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es simplemente, ya cuando ya veo los síntomas, podemos ver en la hoja de la izquierda que he puesto, miren, yo podría decir alguno, oye, ahí tengo una deficiencia de algo, ¿no? O no sé, a ver, está medio clorótico, ¿qué puede ser? Es ya los resultados de todo lo que ha pasado, ocurrido, es que todas las etapas antes de llegar adulto, que es la ninfas, ninfa 1 y ninfa 2, que ocurre en el trips, ha hecho todo este daño, ¿sí? A ojo, a simple vista, quizás la etapa adulta lo podamos ver ya cuando están de ese tamañito, ¿no? Pero la ninfa 1 y ninfa 2 sería muy difícil observarlas a simple vista. Para eso hay que utilizar una lupa, ¿ya? Una lupa. Ingeniero, ¿y en qué hojas más o menos yo puedo hacer? O sea, yo quiero ver si cerciorarme de no, que no tengo trips. Entonces, ¿en qué hojas me pongo a ver? ¿En las hojas más viejas o en las hojas nuevas? ¿No? Este tipo de insecto es un perforador, es un raspador, ¿no? Tiene una mandíbula que raspa, es un raspado de la célula, la cual perfora los tejidos y de manera superficial, ¿no? Y provocando ese, ya obviamente ya es una herida, ¿no? Entonces lo que va a hacer es la muerte regresiva. Y al final vamos a ver que estos daños que vemos acá se van a convertir en ya en
material seco, ¿no? Lo vamos a ver como que se va secando, ¿no? Entonces, si es tan agresivo la invasión del TRIPS, tendríamos ya un problema que toda la hoja se va a quedar así. Y otro tema también importante, que el TRIPS también es un transmisor de virus. Por lo tanto, entonces hay que tener en cuenta que esa, este, ese, una que ves que transmite el virus, esas plantas, yo sugiero que mejor se eliminen, porque ya no, para el virus no hay una cura directa, digamos así, y si es leve, eliminar esas hojas para que salga un nuevo brote, ¿correcto? ¿Sí? En el gusano comedor de hojas también, ¿no? Entonces, miren el gusano comedor de hojas, ¿cómo es? Primero, tenemos una etapa de huevo, ¿no? Luego, en una primera etapa de larva, y luego, o ninfa, ¿no? En esta cosa es una larva, es una larva, larva. Una larva ya donde es más agresiva, ¿no? Es más agresiva, como vimos en la imagen anterior, donde está devorándose toda la hoja, ¿no? Y mayormente este tipo de insectos comen en la noche, ¿no? En la tarde-noche, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Comienzan a o salen a comer, ¿no? Una por la fresca, de repente donde hay mucha temperatura, ¿no? La hoja está, no es tan apetecible en ese momento, pero normalmente siempre hay que dar el monitoreo de que estas larvitas ya no nos estén atacando, ¿sí? Y luego de esta de larva va a ir a la pupa, va a estar en un estadio de pupa y luego va a terminar en una polilla, ¿no? En una polilla. Esa polilla, obviamente, de nuevo va a poner el huevecillo y otra vez inicia el ciclo de los comedores de hoja. Entonces, ingeniero, ¿en qué etapa de su ciclo de vida de este gusano comedor de hoja debo yo de prevenir? ¿Lo podré ver el huevecillo? Difícilmente, difícilmente, pero ya en esta primer estadio, en este primer estadio larval, ya se puede ver, se puede observar, ¿sí? Estado de pupa, ya no nos va a hacer daño el cultivo y tampoco en la etapa de adulto. En etapa adulta tampoco nos va a hacer daño nuestro cultivo. Entonces, en estas dos etapas del ciclo de vida de la larva, hay que tener en cuenta porque va a ser la etapa donde el gusano, en este caso el comedor de hojas, nos va a generar ese daño, ¿sí? Y muy bien, ahora vamos a utilizar ejemplo. En mi caso, yo utilizo este tipo de, ¿qué les digo? Concentrados, ¿no? Repelentes a base de plantas aromáticas. Normalmente yo utilizo macerados a partir de estas plantitas. Ustedes, si ustedes han tenido o tienen en su casa una planta de ortiga, una planta de romero, una planta de albahaca, difícilmente, difícilmente van a ver que estas plantitas estén atacadas por cualquiera de los insectos que les mostré anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen dentro de su sistema interno de la planta tienen unos ¿cómo se dice? Ingredientes activos, ¿no? Ingredientes activos que logra repeler, no, no les digo matar, repelar, ¿no? Repeler es preventivo, ¿sí? A los insectos que antes he mostrado, tanto a los áfidos, a la mosca blanca, a los trips, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cuando hacemos el monitoreo, siempre, o sea, si hago el monitoreo y no encuentro, pero estoy seguro que en algún momento, ejemplo, en esta época que ya empieza el verano, siempre voy a tener algunos picadores chupadores rondando mis plantas de, si tengo mis hortalizas de hoja, como los cultivos hidropónicos, voy a tener ahí que quieren llegar. Entonces yo, en mi caso, yo utilizo de 2 a 3 veces a la semana aplicar con este tipo de macerados. ¿Y qué utilizo?
utilizo ortiga, el romero, el ajenjo, que no lo he puesto acá, ajenjo, y albahaca. Hago un macerado en 10 litros de agua, ¿no? Bueno, en 1 litro de agua coloco 100 gramitos de cada uno de los que he mencionado. Lo pongo a macerar como un agua caliente, ¿no? Como té filtrante, ¿no? Y luego lo colo y ese litro de agua lo disuelvo en 5 litros de agua. En 5 litros de agua lo agrego a mi bombita, ¿no? Esa pulverizadora y voy pulverizando, ¿sí? Es un trabajo arduo, sí, porque necesito a alguien que esté haciendo ese trabajo siempre, pero me evito de estar pues aplicando o teniendo este problema con las plagas y luego estar aplicando un insecticida, ¿no? Que no es lo ideal, ¿sí? Entonces, este tipo de plantas aromáticas, un macerado de plantas aromáticas, te ayuda, pero de manera preventiva, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Las trampas etológicas. Quiero mencionarles algo con esto. Estas trampas etológicas, si ustedes ven, en ejemplo, en cultivos hidropónicos en lo personal, yo tengo por camas, le he puesto entre camas de 9 metros, le he puesto 2, 4, 6, 6 trampitas etológicas de 20 por 30 centímetros, ¿sí? En amarillo, la trampa etológica es que el color amarillo va a atraer a estos insectos. Ejemplo, supongamos que un áfido viene a colonizar y justo se va a llegar, si ve la trampa amarilla, este áfido va a llegar a esa trampa amarilla porque va a ser atraído por eso, ¿sí? El color amarillo atrae a los áfidos y a las moscas blancas, ¿sí? Y también a las polillas, o sea, al adulto del gusano comedor de hoja. Entonces, lo que hace es esta trampa etológica es el plástico amarillo cubierto con un aceite entomológico, ¿no? Que se puede renovar cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es ese áfido se asienta ahí y se queda pegado y ya fue, ¿no? ¿Y el azul para qué sirve? El azul es atraído por los trips, es el color que atrae a los trips, ¿sí? Entonces, la forma de que yo quiera colocarlo, ya sea, miren, es indistinto, ¿no? Acá le han puesto de tipo banderola, acá le han puesto, pero es importante que no esté tan lejos del cultivo. El pulgón va a volar y va a venir pues directo acá, ¿no? Entonces, si lo ve muy, o sea, de repente ni lo ve a la trampa amarilla, ¿no? Es importante tener ese criterio de colocarlo, ¿sí? Acá también se ha colocado trampas amarillas, ¿no? Y las cuales también aprovechando a tener este tipo de control. Este control a través de trampas etológicas, ¿sí? De colores. ¿Correcto? Y bueno, ha sido una presentación súper rápida porque tenemos un siguiente ponente al cual también nos va a instruir con el tema de control biológico, que es muy importante. Hoy por hoy se utiliza pues hasta para enfermedades como Phytophthora, también digamos benéficos que va a ayudar, ¿no? En lo personal yo utilizo en mi producción, ¿sí? Más que todo en sustratos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que no les haya aburrido y espero verlos el día 7 y 12, según escuché que tenemos la parte presencial. Y ahí estaremos resolviendo cualquier duda que tengamos respecto a estos temas, ¿no? En la hidroponía en general, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Manuel. Como siempre, gracias por tu expertise, compartirla con todos. Entonces, ahora continuando, después del segundo expositor, es que resolveremos las preguntas, así que si tienen dudas, las colocan a través del chat del Meet o a través del chat de YouTube. Y al finalizar, uno de los dos ponentes, cualquiera de ellos, según sea el caso, responderá sus preguntas. Y al final, damos las palabras finales, haciendo énfasis a lo que habíamos mencionado al inicio. Entonces, ahora, uy, perdón, se me fue el audio. Les presento entonces al biólogo Darwin Pérez,
quien trabaja también en nuestra institución, en LINIA, en otra estación experimental, también con mucha experiencia en el control fitosanitario, específicamente en controladores biológicos. Gracias, Darwin. Ahí te dejo. Muy bien. Voy a compartir pantalla. No sé si me permiten compartir pantalla. A ver, un segundo. Si estás como anfitrión, deberías poder compartir. A ver. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se puede visualizar. Ya, muy bien. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero agradecer a los miembros de la organización de este curso por haberme invitado el día de hoy a poder compartir con ustedes el trabajo que nosotros realizamos con controladores biológicos, y esta vez lo vamos a enfocar básicamente a lo que son a los ambientes protegidos y con el énfasis en el sistema de producción que se está realizando, ¿no? Que es en cultivos hidropónicos, en lo que es la hidroponía. Bien, ¿cuáles son o qué es lo que podemos hablar aquí sobre las plagas? Básicamente hablar de lo que es plagas insectiles. Y hago el énfasis en lo que es plagas insectiles por el hecho de que la definición de plaga es amplia, ¿no? Porque plaga abarca lo que es malezas, abarca lo que son enfermedades, ¿no? Y también en este caso, insectos. Entonces ya el ingeniero Manuel que me antecedió, les ha mencionado algunas de las plagas que se pueden presentar en estos ambientes protegidos, en estos cultivos hidropónicos, que son los áfidos, los trix, las moscas blancas, ¿no? Es muy importante. Y ya les he explicado también sobre el ciclo biológico de cada uno de ellos, ¿no? Pero aparte de eso, también tenemos, por ejemplo, un mosquito que se llama Fungus gnats, ¿no? Que puede ingresar a estos ambientes y que pueden, las larvas de este mosquito puede alimentarse de lo que son las raíces del cultivo, ¿no? Entonces es muy importante eso. Ahora, ¿por qué aparecen plagas en este tipo de ambientes? ¿Cuál serían las causas, ¿no? El hecho de que sea un ambiente protegido, un ambiente controlado, y el hecho de que no se utilice suelo, ya desde ahí ya tenemos un filtro, ¿no? Porque si fuera en un cultivo, en un campo abierto, las probabilidades de que haya mayor cantidad de plagas es amplia, ¿no? Entonces, ya de ahí hay un filtro. Sin embargo, debido a que hay algunos descuidos, hay algunas faltas de consideraciones que no tenemos a la hora de producir en este sistema de producción, es que hay la proliferación de estas plagas. Y básicamente tiene que ver, por ejemplo, con el ambiente controlado, que tiene que ver con la temperatura, ¿no? Y la humedad, ¿no? Si hay altas temperaturas y una humedad determinada, puede favorecer la producción de ciertas especies, de ciertas plagas, ¿no? Ya el ingeniero Manuel también les había explicado algo de esto, ¿no? También tiene que ver con la nutrición, ¿no? Si hay un desequilibrio en los nutrientes que alimentan a los cultivos, también puede ayudar a que las plantas sean más susceptibles a las plagas. Y esto se amplía, ¿no? Porque así como nosotros, si no estamos bien alimentados, podemos ser más susceptibles a las enfermedades, a las plagas, ¿no? A ciertas plagas. Aquí también puede producirse lo mismo. También si hay una mala circulación del aire, también hablamos si es que hay una contaminación del ambiente, de las plantas que nosotros llevamos o del material que vamos a utilizar en este tipo de ambientes cerrados. También puede producirse una proliferación de plagas, ¿no? Por la contaminación. La contaminación también se puede dar por los sustratos que se utilizan, ¿no? Pues puede utilizarse algunos sustratos como las cascarillas de arroz, se puede utilizar la fibra de coco, etcétera. Entonces, también puede por ahí
haber un tipo de contaminación, ¿no? También si hay un exceso, falta de agua, que tiene que ver con con lo que es la nutrición. Entonces, puede dar pie a que haya un exceso de una proliferación de las plagas. Incluso el hecho de el operario, ¿no? Las personas que entran y salen y que están en constante interacción con el ambiente en donde estamos trabajando, esas personas pueden venir del campo o de ambientes en donde traen, ¿no? A veces en el cuerpo, algunas ninfas o huevos de algunas plagas o de algunos ácaros que no se pueden ver, y por lo tanto eso también es un foco de infección. Por lo tanto, se recomienda que entren con equipo adecuado, ¿no? Con una protección adecuada a este tipo de ambientes. Y básicamente, entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para estas plagas que se pueden presentar en la hidroponía, ¿no? Para empezar, el monitoreo. Ya se ha hablado de las trampas. Las trampas que se han mencionado nos permite a nosotros poder evaluar cómo va las plagas en nuestros cultivos, ¿no? Lo que estamos sembrando. La higiene, la limpieza es muy importante, limpiar el ambiente. Y obviamente también se han mencionado algunos productos, ¿no? Como los jabones, insecticidas, también lo que mencionó el ingeniero, que también puede utilizarse, la rotación de cultivos, una nutrición equilibrada, utilizar barreras físicas y lo he subrayado ahí, el control biológico, ¿no? Hombre. Y aquí es donde voy a enfatizar un poquito más para poder darles mayor alcance al respecto. Y en cuanto se refiere al control biológico, bueno, tenemos varios tipos de controladores biológicos que podemos utilizar en los cultivos hidropónicos, como por ejemplo los depredadores. Ahí tenemos algunos ejemplos de depredadores, como el Chinches oryzidiosus. Tenemos ahí también un adulto de crisoperla, que ese es otro depredador. Y también tenemos parasitoides y parásitos. Ya voy a enfatizar uno por uno, pero más o menos el alcance es el siguiente. Entre lo que se refiere a los depredadores, ahí se dice que son aquellos que consumen sus presas de manera violenta, se alimentan de ellos, ¿no? De esa manera podemos nosotros reducir la población de la plaga gracias a la alimentación que tienen este tipo de insectos en cuanto se refiere para ayudar al control de las plagas. Después tenemos los parasitoides, que son organismos que viven sobre su huésped. Generalmente es un insecto, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de una avispa que se está posando en un huevo de una plaga determinada, ¿no? Y también tenemos los parásitos, que son aquellos que viven a expensa de su huésped. Una diferencia entre un parasitoide y un parásito, porque si los dos utilizan huésped, o sea, para alimentarse, ¿cuál es la diferencia, ¿no? El parásito puede vivir por tiempo indeterminado dentro de su huésped, sin matarlo. En cambio, el parasitoide necesariamente tiene que matarlo para poder desarrollarse. Entonces, ahí hay una diferencia entre los dos. Y el parásito, básicamente, ¿cuándo es que se mata puede matar a su huésped? Cuando hay un desequilibrio en el ecosistema, en el medio. Hay un desequilibrio, los nutrientes, qué sé yo, se acaban. Y entonces en ese momento el parásito decide, pues, salir de ese cuerpo o de ese ser inerte para poder esperar en un momento determinado y que pueda seguir desarrollándose, ¿no? Entonces, más o menos ahí tenemos depredadores, parasitoides y parásitos. Y aparte de eso, tenemos también los microorganismos patógenos, los cuales ayudan a causar, en este caso, enfermedades a los organismos plaga, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer estos microorganismos es invadir los tejidos, ¿no? De estos insectos, y se van a multiplicar dentro de ellos. Entonces, dentro de estos microorganismos patógenos, y aquí hablamos de lo que es control microbiológico, tenemos lo que son los hongos, ¿no? Hongos entomopatógenos, las bacterias, también tenemos los virus y también tenemos los nematodos, ¿no?
En hongos hay varias especies, bacterias también, pero por general tenemos entre los hongos que podemos utilizar, tenemos lo que es el Metarrhizium baubérea, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo ahí en la figura, es baubérea la que está invadiendo un insecto que se llama picudo, del algodón en este caso. En las bacterias tenemos, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, ¿no? Ahí tenemos una larva sana y ahí vemos cómo acaba cuando lo invade. También tenemos virus, ¿no? Que el virus lo que hace es, se introduce y licúa, en este caso, la larva. Pues las larvas básicamente son las que pueden ocasionar el problema más que el adulto, en este caso de los lepidópteros, o como ya se mencionó, de los gusanos cortadores, gusanos comedores de hoja. Y también los nemátodos, que de esto voy a enfatizar un poquito más, porque es uno de los microorganismos que nosotros producimos en el laboratorio, aquí en la Estación Experimental Agraria Vista Florida, acá en Lambayeque. Aquí tenemos las crisopas depredadores, ¿no? Las crisopas se caracterizan porque presentan unas larvas, ¿no? O sea, su ciclo pasa por lo que es huevo. El huevo lo podemos encontrar en las hojas, ¿no? Puede estar en el haz o en el envés de las hojas. Son de forma elipsoide y esos huevos se encuentran colgando en la hoja, no tiene un filamento, se encuentran colgando ahí. De esos huevos son de color verde, pero ya cuando maduran, se cambian de color a color blanco y después a gris, ¿eh? ¿No? Es señal de que ya va a reventar y va a eclosionar la larva. La larva pasa por tres estadios larvales, de larva 1 a larva 3, y la larva se caracteriza porque presenta unas mandíbulas externas. Esas mandíbulas externas actúan como pinzas, que son las que les ayudan a capturar presas o a capturar su alimento. Cuando la larva ya está en el larva 3, lo que hace es secretar una sustancia y esta sustancia blanquecina forma lo que se conoce con el nombre de pupa. De la pupa va a realizar la metamorfosis y de ahí va a salir un insecto alado de color verde para seguir, ¿no? Reproduciendo y volver con el ciclo de huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, a nosotros, lo que nosotros podemos utilizar en el invernadero o en un ambiente controlado son las larvas. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en esta gráfica, ahí podemos ver la larva con sus pinzas, cogiendo, por ejemplo, en este caso, una larva de una oruga, de un lepidóptero. Y se alimenta de él. Ahí ya lo está cogiendo con sus pinzas y se está alimentando de él, ¿no? Entonces, entonces las larvas pueden ser liberadas en las plantas, en los cultivos. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una liberación de crisopas en un ambiente cerrado. Utilizamos, como pueden ver, un recipiente plástico. Y estamos utilizando una brochita. ¿Para qué? Para sacar las larvitas que se encuentran en el recipiente. Entonces, lo que nosotros le damos al agricultor son esas larvitas. Esas larvitas van a ir en las hojas. Como en las hojas, como ya se ha mencionado, se encuentran ahí algunas de las plagas importantes en este tipo de cultivos, como moscas blancas, pulgones. O trits, por ejemplo, o incluso larvitas o huevos de gusano de lepidópteros, comedores de hoja. Entonces ellos se van a alimentar de estas plagas, ¿no? Muy importante es el hecho de que al ser un ambiente cerrado y no ser pues como un cultivo en donde tienes que ubicar varios puntos para poder liberar, aquí se puede utilizar entre 5 a 10 larvitas, por ejemplo, en un espacio determinado, como 1 metro cuadrado. Y entonces, básicamente, esas larvitas van a empezar a buscar alimento. Y de esa manera se puede liberar. Ahí, por ejemplo, tenemos un video, donde tenemos el recipiente y tenemos las larvas. Las larvas ya para nosotros liberarlas,
tienen que estar en estadio 2 porque son larvas ya voraces. Son larvas voraces y por lo tanto nos van a ayudar al control de las plagas. Bien. Otro de los depredadores que tenemos es un chinche que se conoce con el nombre de Orius. Es conocido como chinche pirata, que es un chinche pequeñito, es un insecto pequeñito, el adulto, ¿no? Pero es muy voraz, ¿no? Ahí lo que tenemos son los huevos. Lo que estoy señalando ahorita son los huevos, que son de tipo cilíndrico, que se incrustan en el tejido de la planta, pero no hace daño a los cultivos, sino que ahí se introducen, es una forma de protegerse también. Y de esos huevos, que son de tipo cilíndrico, van a salir las ninfas, que podemos ver al costado. Al principio las ninfas son un poco anaranjadas, transparentes, y conforme van creciendo, se van haciendo más oscuras, hasta que comienzan a desarrollar alas, y por lo tanto ahí ya tenemos al chinche, ¿no? De color oscuro, con sus alas, y son más activas, porque aquí el que realiza el control es tanto la ninfa como el adulto. A diferencia de las crisopas, en donde utilizamos la larva, aquí podemos usar ninfas y adultos, ¿no? Sobre todo adultos jóvenes, activos, que nos permiten poder ayudar, nos puede permitir a controlar las plagas en este caso en un cultivo hidropónico. Bueno, eso es cuando se refiere a depredadores, ¿no? Pero también tenemos lo que son los parasitoides. Y como les mencioné, hay una avispa que se conoce con el nombre de tricrograma, que es una avispa muy pequeñita, ¿no? De unos 5 milímetros, que lo que hace es parasitar huevos de algunas plagas de lepidópteros. Entonces, lo que hace este insectito, ahí por ejemplo, se está posando en un huevo. Y en ese huevo lo que va a hacer es dejar su huevo. Es más pequeño, obviamente, que el huevo de la plaga. Entonces, una vez que se ha colocado el huevo ahí, se introduce ese huevo y dentro de ese huevo se va a desarrollar la larva. Como pueden ver aquí, el color del huevo de la plaga cambia de color, ¿no? De que es blanco a un color oscuro. Entonces, ahí comienza a desarrollarse la larva de la avispa, hasta que logra desarrollarse como adulto. Una vez que se desarrolla como adulto, emerge, sale del huevo, ¿no? A buscar otro huevo hospedero para poder seguir con su ciclo. Es muy importante dar a entender de que lo que parasita esta avispa son huevos, pero huevos frescos, o sea, recién emergidos de la plaga. Si un huevo de un lepidóptero ya tiene 2 o 3 días, no, es posible que no lo parasite. ¿Por qué? Porque ya ese huevo está desarrollando dentro de un embrión y por lo tanto no habría una, se podría decir, la capacidad para que el insecto, en este caso el tricrograma, pueda desarrollarse. Entonces también podemos hacer liberaciones, ¿no? de avispa tricrograma. Y en cuanto se refiere a parásitos, tenemos lo que son los nemátodos entomopatógenos. Es uno de los microorganismos que nosotros tenemos y que podemos utilizar también. Como ya le dije, hay una plaga que se alimenta de las raíces, las larvas de esa plaga, que es la fungus gnat, se alimenta de esas raíces y por lo tanto nosotros podemos utilizar los nemátodos, ¿no? Entonces, estos nemátodos son microscópicos, ¿no? Lo que hace es parasitar, infectar las larvas o algunas ninfas de algunas plagas. Y tienen una particularidad estos nemátodos. ¿Por qué? Porque dentro de su organismo contienen unas bacterias. Específicamente se encuentra en el intestino de los nemátodos. Entonces, el ciclo biológico básicamente del nemátodo pasa por lo que es huevo, infectivos juveniles y adulto. Aquí tenemos el ciclo, ¿no? Ovo, que es huevo, infectivo juvenil 1, 2, 3, 4 y adulto. Ese es el ciclo biológico.
Entonces, del huevo sale el infectivo, desarrolla infectivo juvenil 1. Del infectivo juvenil 2, 1 pasa a infectivo juvenil 2. Y del infectivo juvenil 2 pasa a infectivo juvenil 3. Este infectivo juvenil 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque este infectivo juvenil 3 de los nemátodos es el único que tiene la capacidad de poder sobrevivir en la naturaleza, en el ambiente, sin necesidad de alimentarse. A diferencia de los demás estados de los nemátodos, ese es el único que puede estar en el ambiente por bastante tiempo. ¿Dónde lo podemos ubicar? En el suelo. En el suelo nosotros lo podemos ubicar. Entonces, el infectivo juvenil lo que hace es esperar a que haya un hospedero para poder ingresar dentro de él, el infectivo juvenil 3. Este infectivo juvenil 3 lo que hace, una vez que ingresa al cuerpo de su hospedero, lo que hace es emitir o expulsar la bacteria que tiene en su intestino. Esa bacteria lo que hace es emitir toxinas y esas toxinas van a terminar matar al hospedero. Una vez que el hospedero ha sido eliminado, por decirlo así, lo que va a empezar, sus tejidos se van a empezar a degradar. Y una vez que esos tejidos empiecen a degradar, el infectivo juvenil 3 va a empezar a alimentarse de esos tejidos degradados y va a pasar a infectivo juvenil 4. Una vez que pasa a infectivo juvenil 4, produce adultos. De esos adultos se van a parear y va a seguir el ciclo, ¿no? Hasta volver a infectivo juvenil 3 para que salga. Una vez que ya se acabó la reserva de alimento, sale del cuerpo del hospedero a esperar otro hospedero. Los nemátodos entomopatógenos son comerciales, hay bastante abundancia de literatura al respecto. Básicamente pasa por, hay dos géneros. Perteneciente básicamente a dos familias que son comerciales, que son el género, la familia Sternematidae y la familia Heterorhabditidae. Sternematidae para lo que es Steinernema y Heterorhabditidae para lo que es Heterorhabditis. O sea, son los dos géneros, Steinernema y Heterorhabditis. Entonces, esos son los comerciales, ¿no? Se diferencia uno del otro porque mientras en la primera generación los Steinernema producen machos y hembras, el heterorhabditis en su primera generación es hermafrodita. Y a partir de su segunda generación, segunda producción, ya son machos y hembras, ¿no? Entonces, estos nemátodos nosotros lo podemos utilizar en un cultivo hidropónico para lo que son si es que tenemos problema de larvas. También se puede aplicar de manera foliar o, si no, por lo que es el suministro de agua o suministro de sustrato. Por ahí se puede utilizar los nemátodos entomopatógenos. Si tenemos algún problema con orugas o gusanos cortados o comedores de hoja, podremos utilizarlo. Una de las características de los nemátodos es que le favorece la humedad, por ejemplo. La humedad le ayuda a sobrevivir en las partes, en la zona foliar. Entonces, podría ser utilizado, sí, podría ser utilizado. Aquí, por ejemplo, tenemos unos videos. No, aquí tenemos una larva de un lepidóptero y ahí, por ejemplo, eso que se está moviendo ahí en el cuerpo son infectivos juveniles 3, que es el que estoy mencionando. El infectivo juvenil 3 es el que tiene la capacidad de infectar o parasitar o introducirse dentro del cuerpo del hospedero, como les mencioné. Se mete por las aberturas naturales que tiene en este caso, el hospedero. Y va a desarrollarse como ya les había explicado. Aquí, por ejemplo, ya los tenemos en el microscopio, ¿no? Como ustedes pueden ver esos gusanitos. Y obviamente nosotros los almacenamos en solución, en agua destilada, y ahí los podemos almacenar. Si ustedes observan, ahí tenemos ese que está ahí, ese grande, es una hembra. Y dentro de esa hembra hay juveniles. Estos que se mueven son los juveniles, pero esa hembra tiene juveniles dentro de su cuerpo. Una vez que el juvenil, ese es el juvenil 1, que está dentro del cuerpo de la hembra, se desarrolla, salen de la hembra, salen del cuerpo de la hembra,
para seguir desarrollando, ¿no? Hasta llegar a juvenil 3 y que el juvenil 3 salga del cuerpo del hospedero. En este caso es del cuerpo de un hospedero en donde se abrió para poder tomarla, ¿no? Básicamente. Muy bien. Algunos factores que pueden afectar el control biológico, obviamente, así como también las plagas tienen algunas características que los permite desarrollarse. Los controladores tienen algunas desventajas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, el exceso de temperatura. Las temperaturas pueden hacen que las hojas haya deshidratación, ¿no? O sea, no permite asentarse al controlador. Por ejemplo, ahí tenemos unos huevos que están incrustados en el tejido de una hoja. Son huevos de coccinélidos, o sea, las mariquitas, ¿no? Que también se pueden utilizar en el control biológico. Entonces, debido a las altas temperaturas, hay deshidratación, por ejemplo, ¿no? Y también a lo que es la aplicación de insecticidas, ¿no? Las insecticidas no solamente ayuda quizás a eliminar la plaga o a reducir la plaga, sino que también va a afectar a los controladores biológicos. A veces no son muy selectivos, que digamos. Entonces, ese es uno de los factores que puede afectar el control biológico. Y bien. Y entonces, hay trabajos, no muchos, por cierto, que se han hecho en este tipo de sistemas de trabajo con respecto a lo que son controladores biológicos de plagas insectiles. De enfermedades sí hay un poco más, sí he visto yo en la literatura cuando estaba observando, pero sí hemos encontrado algo que me pareció importante y quería compartir con ustedes. Por ejemplo, aquí en lo que es en lechuga, esto es en Egipto, hicieron un trabajo en Egipto, tenían la plaga que es Frankiniella occidentalis, que es un trits. Ya también el ingeniero les había explicado lo que son los trits, que también se puede presentar en este tipo de cultivos. Y por ejemplo, aquí utilizaron dos controladores para ver su eficacia, ¿no? Para el control de esta plaga. Entonces, los controladores fueron Crisoperla carnea y Macrolophus pygmaeus. Entonces, aquí lo que hicieron, utilizaron esta formulita para ver el porcentaje de eficacia. Esta fórmula que tiene que ver, pues obviamente, si es un ensayo. En este ensayo utilizaron controles y también tratamientos. Tuvieron tratamiento con 5 repeticiones. Esos tratamientos, fue un tratamiento con Crisoperla carnea, por ejemplo, y el otro tratamiento era con Macrolophus. Y el otro tratamiento era el grupo control. Entonces, en la fórmula, involucramos el grupo control, involucramos el tratamiento, los dos tratamientos, y aplicamos la fórmula. Entonces, en la tabla, nosotros podemos ver de los tres tratamientos cómo ha ido evolucionando. Si observamos, hay tres, C1, C2 y C3, en donde estamos, que se refiere a los meses, ¿no? Que fueron, primero, lo que se hace, porque como les dije, Frankiniella, al igual que las moscas blancas y los pulgones, se mide en grados, ¿ya? Cuando hablamos de grados, porque son insectitos pequeños que se agrupan. Cuando hay pocos individuos de estos insectos, lo medimos en grados. Si hay poquitos, es grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, si es de 1 a 10, por ejemplo, es grado 1. Si es de 10 a más, hasta 20 o 30, puede ser grado 2. Y si es más de 30 a 70, puede ser grado 3. Y si es hasta de 70 a 100, por ejemplo, es de grado 4. Entonces, esos grados se miden. Pero, por ejemplo, aquí lo que utilizaron, ¿cuántas larvas, o en este caso de Crisoperla carnea o de chinches, se utilizó? Utilizaron más o menos entre 10 a 20 por metro cuadrado. ¿Ya? De 10 a 20 por metro cuadrado. Y primero lo midieron el número de franquinielas, es decir, el número de la plaga, antes de utilizar el tratamiento. Y después del tratamiento también hicieron la medición. Aquí tenemos antes del tratamiento y aquí tenemos después del tratamiento. Pues como ustedes pueden observar, reduce, sí se baja,
obviamente no es que lo erradica al 100%, pero sí baja, y ahí tenemos el porcentaje de reducción. Por ejemplo, incluso para la carne es de 45.85%, y de Macrolophus pigmaeus es de 60.91%. Entonces, es una manera es un tipo de trabajos que nosotros que podemos realizar, y es una de las formas de decir de que sí, pues podemos utilizar el control biológico, que no es solamente eso, ¿no? Como ya se le había mencionado, se pueden utilizar las trampas, se pueden usar los lavados, y también las otras consideraciones que se les ha mencionado con respecto a lo que es la desinfección de los sustratos, la temperatura controlada, la humedad controlada, y todo ello que nos permita a nosotros poder entender de alguna u otra manera que el objetivo de todo esto que se les ha mencionado va a permitir, ¿no?, que tengan un producto de calidad, ¿no?, con baja toxicidad o productos inocuos, y que de alguna u otra manera tengan un desarrollo para la agricultura, ¿no? Ese es básicamente el trabajo que los quería presentarle ahora. No sé si tienen alguna duda o algo que se quieran que pueda extender, me lo dicen. Gracias, Darwin. Un momentito, por favor. Okay. Bueno, entonces vamos a proceder a hablar sobre las preguntas que han dejado en el chat. A ver, Darwin, si nos puedes ayudar para poder responderlas. Hay más preguntas acerca del tema de control biológico. Ok. A ver, las leo, ¿no? Yo las leo y tú las vas respondiendo, ¿te parece? Ok. Ok, listo. Comenzamos con las del MIT. Nos consultan, ¿qué cantidad de crisopas o parasitoides se necesita liberar para que controlen una plaga de pulgones? Ya, con respecto a pulgones, lo que utilizamos son depredadores, en este caso las crisopas. Si vamos a utilizar crisopas, como así en el trabajo, más o menos pueden ser de 10 o a 20 larvas de crisopas. Como es un ambiente controlado y es un espacio más reducido, entonces es más fácil hacer la liberación. Entonces, por ejemplo, en un campo abierto es muy complicado, ¿no? Ahí sí son por puntos, pero en este caso no. En este caso sí podemos hacer la liberación de 10 a 20 por cada metro cuadrado de espacio que entendemos de cultivo. Ok, perfecto, gracias. Otras consultas aquí. Nos consulta Ángel, ¿las plagas que mencionan aparecen en todas las plantas y dentro del desarrollo de la planta se puede prevenir la aparición de las plagas? Es decir, echar insecticidas a tiempo. A ver si nos puedes comentar tu opinión. Bueno, con respecto a los insecticidas, dentro de lo que es el manejo integrado de plagas, incluso ya lo había mencionado el ingeniero Manuel, debería ser dentro del manejo integrado de plagas que abarca diferentes controles, como son el control etológico, las trampas que se había mencionado, el control biológico, también está lo que es el control químico, ¿no? Pero debería ser la última opción.
O sea, no tanto como para prevenir. Y como vuelvo a repetir, en un ambiente controlado, pues, su mismo nombre lo dice, se puede controlar más las plagas. O sea, se puede monitorear mejor, ¿no?, en un ambiente de extensión en campo. Entonces, si las plagas que menciona aparecen en todas las plantas, depende del cultivo. Depende del cultivo y depende de las condiciones. Entonces, por ejemplo, si uno está midiendo lo que es la temperatura, o está haciendo un experimento en la cual se está midiendo el estrés o la resistencia a altas temperaturas o la producción a altas temperaturas, obviamente eso va a favorecer la aparición de ciertas plagas, ¿no? Entonces, depende de eso. O sea, no todas las plagas aparecen a la vez, ¿no? Sino hay ciertas plagas que aparecen en determinado momento. Y vuelvo a repetir, para monitorear, o sea, para prevenir la aparición de plagas, más que todo es para monitorear cuando aparecen. Y eso se puede utilizar las trampas. Las trampas pueden ser un buen elemento para poder monitorear las plagas, ¿no? Y de acuerdo a eso, utiliza los elementos que ya, o las herramientas que aquí se han mencionado. Exacto. Ok, perfecto. Otra consulta. ¿Se han hecho pruebas con Bauveria y Metaricium para el control de mosca minadora? Bueno, nosotros no producimos hongos entomopatógenos, ¿no? Pero sí hay antecedentes de que sí controla, y no solamente mosca minadora, sino también en lo que es, al menos en ambientes controlados, ¿no? Lo que es mosca blanca, ¿no? Sobre esas mismas especies, hay otra consulta que indica en qué tiempo matan a los lepidópteros, esos. Bueno, está relacionado a la anterior, ¿no? Sobre si hemos utilizado el Metaricium y la Bauveria para lo que es el control de si es que los hemos utilizado, ¿no? No lo hemos utilizado, vuelvo a repetir, no está dentro de nuestra producción, pero es obvio de que más o menos desde el momento en que mata, podríamos hacer una evaluación y colocar esos lepidópteros, esas larvas, porque básicamente es para larvas, y colocarlos en cámara húmeda para ver la producción del cuerpo de la del metal del, del hongo, y eso básicamente es entre 24 y 48 horas. Ok, perfecto. Nos consultan si se usan las larvas de crisopas, ¿ya no debería usarse jabón potásico? ¿Qué opinas sobre ello? Como se mencionó anteriormente, ese es un manejo integrado de plagas. Es decir, el control biológico solo no es al 100% efectivo. Ningún control por sí solo es al 100%. Entonces, se pueden complementar. Obviamente, si en un momento utilizo el jabón potásico y veo cómo va, ¿no?, puedo hacer una liberación. Es decir, se complementa. Pero decir que utilizo uno y el otro no lo voy a usar, no, como que no. Va más bien, va complementado. Puedo utilizar en un momento uno de los el jabón potásico, y después puedo utilizar el control biológico. Claro. Ok. Nos consultan, de repente es una duda que tienen también muchas personas, ¿no? ¿Cómo cultivar controladores biológicos? En este caso sería cómo iniciar en ello, ¿no? Si nos puedes comentar un poco. Claro, en este caso, lo que mencionaba es criar, ¿no?, los controladores biológicos. Bueno, si se quiere iniciar un laboratorio para poder iniciar los controladores biológicos, hay que tener algunos conocimientos. Nosotros tenemos manuales. Justamente ahí en lo que es el repositorio de la institución hay un manual sobre lo que es protocolo de crianza de controladores biológicos, de crisopas, de lo que es también hay una avispa que se llama Telenomus remus, que también es un parasitoide, y lo que son nematodos entomopatógenos. Entonces, hay que contar con los insumos necesarios para poder utilizar en la producción, tener los ambientes adecuados, y básicamente es eso, ¿no?, para poder iniciarse en lo que es un y conocer bastante sobre lo que es el ciclo biológico de los controladores, que es muy importante.
Ok, nos consulta, ¿cómo se usa el Bacillus thuringiensis para el control de plagas? Igual, con Bacillus thuringiensis no hemos, trabajado con Bacillus thuringiensis, pero ya hay formulaciones en el mercado en donde están las formulaciones que básicamente se podría utilizar, ¿no? Ahora, Bacillus thuringiensis lo han utilizado también igual para mosca blanca, que es una de las plagas que se utiliza es una plaga que aparece en este tipo de cultivos. Justo acá revisaba el repositorio de Linnea y veo el manual que tienen ustedes, justamente luego lo voy a compartir a través de, tenemos un chat con los participantes, ahí lo voy a compartir y también igual para indicarles por aquí que simplemente pueden colocar en Google repositorio institucional INIA o repositorio INIA y les va a aparecer la web, que es como una biblioteca virtual en la que ustedes pueden ver todo lo que ha publicado el INIA, tanto libros, artículos, revistas, y ahí si ustedes colocan en el buscador controladores biológicos, les va a salir el manual del cual es autor también Darwin Pérez. Así que luego les comparto igual el archivo a través del chat. Ok, sobre las últimas preguntas que tenemos por aquí, nos consultan. Justo ya lo habías respondido, nos consultan sobre si el jabón potásico puede perjudicar a las crisopas. Me parece que eso ya lo habías mencionado, ¿no? Claro, o sea, como le vuelvo a repetir, si se utiliza un elemento en para controlar jabón potásico, en ese momento no voy a hacer crisopas. Si no, las crisopas lo puedo utilizar en otro momento. No, o sea, no los dos a la vez, porque sí puede haber alguna afectación. Ok, nos consultan, ¿en dónde se puede adquirir controladores biológicos? Bueno, en lo que es aquí, nosotros, los controladores que nosotros, que he expuesto, nosotros lo producimos acá en el laboratorio de biocontroladores de la Estación Experimental Agraria Vista Florida, acá en Lambayeque. ¿No? Entonces, no sé, ahí he dejado mi correo, si hay alguna información adicional que se requiera, me pueden escribir, yo les puedo sí, por favor. Si por ahí, de repente por el chat, puedes dejar tu correo para compartirlo a los demás. Ok, también tenemos algunas consultas de YouTube, que aquí las menciono. Nos consultan sobre un control biológico y químico para TRIPS. ¿Qué les puedes comentar, por favor? Claro, el control biológico, como les mencioné, podemos utilizar crisopas, Oreus también, los dos son muy buenos. Bueno, en lo que es control químico, ahí sí como que no nosotros no recomendamos el uso de insecticidas, ¿no? Pues una de las de lo que estamos a favor es justamente de favorecer al ambiente, ¿no? De tener un control ecológico más que todo, un control que tenga que ver con lo que ya se ha mencionado, las trampas, algunos preparados, ¿no? A base de plantas y de lo que son los microorganismos o de lo que son insectos, ¿no? Ok, perfecto. También nos consultan, ¿cuántos días antes de la cosecha se puede aplicar los nematodos? Y si ellos pueden afectar de algún modo a la salud humana. Ah, ya. Los nematodos entomopatógenos, su mismo nombre lo dice, son patógenos de insectos, no afecta al ser humano. Ya se han hecho estudios con ratones, con pollos, y no afecta a los animales. Y tampoco afecta al ser humano. Y eso sí ya está al 100%. Yo trabajo con ellos y hasta ahorita no me enfermo. Entonces, no afecta. Y si con respecto a la aplicación tiene que ver más que todo con la plaga. O sea, una de las cosas de las aplicaciones es fundamental ver el estado de la plaga. En qué estado está y si es posible controlarla o no. En este caso, lo que controla básicamente, fundamentalmente los nematodos, son estados inmaduros de la plaga, que pueden ser larvas,
o pueden ser ninfas de algunos, de algunas plagas, ¿no? Exacto. Entonces, con ello culminamos ya las consultas. Entonces, damos las gracias, Darwin. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy, por acompañarnos y compartir también tu experiencia. Esperamos de repente poder contar contigo para una próxima. Queremos continuar con estos cursos que nosotros realizamos desde la DDTA, la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la sede central. Nuevamente, muchas gracias entonces. Y bueno, entonces el día de hoy hemos abarcado ambos temas. No sé si tienes unas palabras finales para No, comentarles. al contrario, gracias por la invitación y espero que me vuelvan a invitar para poder compartir el trabajo que realizamos y poder difundir este tipo de metodologías, de trabajo que realizamos por el bien de la agricultura en el país. Gracias. Gracias, de todas maneras va a ser así. El correo del biólogo Darwin ya está en los chats, tanto de YouTube como del chat de Meet, para que cualquier consulta, duda, le escriban por correo. Sí, el día de hoy entonces hemos abarcado ambos temas que involucran al manejo fitosanitario, que al final estos pueden ser aplicables al día, el cultivo convencional que estamos hablando en tierra, ¿no? En esta ocasión lo estamos llevando a cabo para el uso en hidroponía, es decir, en módulos hidropónicos, que también, por supuesto, pueden utilizarse. Hay que buscar siempre un balance, no solo utilizar productos químicos, no solo utilizar temas manuales, ni tampoco, como lo mencionaba el mismo biólogo, tampoco no solo control biológico, es un manejo integrado por ello, el de plagas. Entonces, una vez culminado este tema, sí, también luego mencionarle a Darwin que también si nos pueden compartir sus PPTs, ambos expositores, estaríamos agradecidos para poderlos compartir con todos los participantes. Entonces, ese es sobre el tema del día de hoy. Ya para darle los alcances finales, como les habíamos mencionado al inicio, tenemos la siguiente semana los talleres presenciales, es decir, la próxima semana no va a haber sesión virtual. Solo se va a realizar el taller presencial que va a ser en dos fechas. La primera fecha va a ser el jueves 7 de noviembre, y la segunda fecha va a ser el martes 12. Las personas que asistan van a asistir a una fecha u a otra. Ya tenemos la lista de personas que se han inscrito. Esto lo inscribieron la semana pasada. Tenemos la lista de personas y se está priorizando por las personas que han asistido a más sesiones, porque en cada sesión tenemos una lista de asistencia. Entonces, puedo ver toda la data y ver cuántas asistencias tiene cada persona y estamos priorizando ese grupo. Entonces, mi compañero José Gálvez se va a comunicar con las personas inscritas para poder confirmar su participación de la próxima semana. Son esas dos fechas, son las dos únicas fechas que por el momento estamos otorgando, el jueves 7 y el martes 12. En ambos casos van a ser desde las 8 y cuarto de la mañana hasta las 12 y media del mediodía, más o menos. Cada día tiene una capacidad de 40 personas y como les mencionaba, si confirman su participación, por favor, sí estar presentes ese día, ya que se le está dando el cupo y se está dejando de dar a otras personas que también desearían poder venir. Eso con respecto a los talleres presenciales. Y finalmente, vamos a tener una última sesión virtual que esta se va a realizar el jueves 21 de noviembre. Esta va a ser la última sesión virtual. La va a realizar el ingeniero Vladimir Cáceres, que vamos a dar un cierre a todo el curso. Vamos a hablar también de los avances de los trabajos de investigación que estamos realizando aquí actualmente. Los que vienen presencialmente también lo van a poder ver, pero se les va a poder dar todo un resumen, justamente sobre todo para las personas que no han podido venir de manera presencial. Ahí se les va a dar los alcances, el resumen, los temas tratados y de repente si tenemos algunas más novedades para de aquí en adelante deseamos continuar con estos talleres abiertos al público. Esa última sesión se va a realizar el jueves 21 de noviembre, como siempre, de 2:30 a 4:30. Con respecto a los certificados de participación de este curso de hidroponía que se está desarrollando en esas 10 sesiones, te están otorgando a las personas que tengan por lo menos 7 asistencias, es decir, por lo menos 7 o 6 módulos, ahí lo estamos viendo,
Los que vengan de manera presencial se les va a otorgar su certificado de participación porque justamente son las personas que más han estado presentes en las sesiones, tanto virtuales como en la presencial. Y las que están fuera de repente de Lima, pero sí han asistido a 7 sesiones, 8 sesiones a lo largo hasta el final, también se les va a poder enviar su certificado de participación de manera virtual. Obviamente esto de parte de la institución. Sin más alcances que darles, la lista de asistencia ya se pasaron por ambos medios. Espero que todos hayan podido registrar. Por favor, solo regístrense una vez, porque también hemos visto que de la lista de asistencia se escribían varias veces en un mismo día, lo cual no nos complicaba en el manejo de la data. Regístrense su asistencia y nada más que decir, muchas gracias hoy día por estar presentes, tanto las personas de YouTube, que han sido también más de 100 personas, y por este medio también más de 170. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.